mis amigos me dicen prisa y ¿cómo ven? Amigos, noticias, tenemos iluminación, ya tenemos tripié, amigos. Antes grababa con una pila de libros, pero pues estamos aumentando la calidad de aquí y todo esto es gracias a ustedes por seguir este canal, por darle tanto apoyo, tanto amor, que yo siempre estoy ahí viéndolo todo. Yo sé que muchos de ustedes comparten los videos, les dan me gusta y eso para mí me ayuda muchísimo. Vienen cosas muy padres que les estoy preparando para ustedes. Discúlpenme si me pierdo un poquito, pero siempre es porque estoy preparando estos videos y se vienen cosas muy diferentes, nuevas, que estoy segura que les van a encantar porque me lo han pedido. Y para el video de hoy vamos a hacer un maquillaje para esos días donde realmente no tenemos tiempo o cuando vamos a viajar y queremos viajar lo más cómodos. Vamos a usar todo el maquillaje que me cabe en esta bolsita, una cosmetiquera, una bolsita de maquillaje, la cual podemos meter a nuestra bolsa, a nuestra maleta. Nos es muy útil, es muy práctica y muchas veces pues no nos caben todas nuestro bulto de brochas aquí. El maquillaje de hoy va a ser práctico y fácil. La mayoría del maquillaje que vamos a estar utilizando hoy son productos coreanos, pero vamos a estar aplicando todo sin brochas. Cuéntenme si les gusta más este ángulo o prefieren como grababa antes, que a mí la verdad me gusta también cómo se ve de la otra forma, pero ustedes coméntenme aquí abajito. Y aquí ya tengo mis toallitas desmaquillantes, que estas van a ser súper indispensables para irnos limpiando las manos y ir cambiando de color y de producto. Yo traigo estas grandotas porque pues estoy en mi casa, pero en caso de que quieres tomar algún tip para maquillarte en el camino, yo te recomiendo que compres los packs de este tipo de toallitas, que a veces vienen en 10, de 10 en 10, y son unas bolsitas súper delgaditas, bien práctico, que puedes igual meter en la cosmetiquera y a gusto te puedes ir limpiando las manos, inclusive ya que termines de maquillarte, y listo, estás lista para triunfar. Aquí yo ya me apliqué mi primer de ojos, voy a usar el que siempre utilizo, el Paint Pot de MAC, y pues tiene un poquito de corrección de color, por eso es que se me ve diferente. Es como si fuera un corrector primer o algo así, por eso es que me gusta, porque voy emparejando el tono de mi piel en lo que me preparo la piel. Pues me siento rara, la verdad sí es algo diferente, pero estoy abierta a cualquier cambio, me da nostalgia. Ahora, en este canal yo ya he hecho maquillajes utilizando solamente las manitas y me he aplicado siempre la base con mis manitas. Es algo, una técnica que a mí me gusta mucho hacer, siento que se ve muy muy natural. El calor de nuestros dedos como que se hace que la base se funda mejor y quede un mejor acabado, tiene más cobertura, ahorramos producto. Pensando que este es un maquillaje práctico para irnos maquillando en el camino, en el camión, hoy voy a estar utilizando mi cushion de Clio, el Kill Cover, que pues ya vienen con su esponja incluida, entonces no necesitamos nada más. Este video va a ser 100% de cosas prácticas, entonces viene con su esponjita y su dispensador, no ocupamos mancharnos las manos, que eso es lo que más me llama la atención, y lo se aplica dando golpecitos aquí en la esponja que viene el producto para dispensarlo. Este producto hace mucho que no lo uso aquí en el canal, sin embargo para mi vida real sí lo sigo utilizando. Ay, me encanta cómo huele, este olor me recuerda a Corea y me da nostalgia por dos. Lo vamos a ir aplicando golpecitos para que el producto se integre y como que se funda con nuestra piel. Tiene alta cobertura, cobertura media. Yo estoy utilizando el tono Sand, que creo que es el más oscuro de toda la gama. Ahora voy a estar utilizando el corrector de Clio de la misma marca, el Kill Cover, en el tono también creo que el más oscuro. Pero podemos también en este caso hacer trampa, como nuestra base ya viene con esponja incluida, pues igual la podemos utilizar. Yo voy a ir integrando aquí con el dedo para que con el calor pues se vaya fundiendo. Como aquí siento que me excedí del producto, voy a usar la esponja como para retirar el exceso y que se lo lleve. Este producto es muy práctico. Yo creo que está pensado para la gente que se va pintando en el metro, porque es fácil de traer en la bolsa y nos podemos ir retocando durante el día. Hoy más que nunca siento que mi base de cushion se ve bastante matificada, hoy no brilla tanto, no sé qué opinan ustedes. Y antes de aplicar polvos, antes de sellar, voy a estar aplicando un producto en crema. Este es el Take Layer de 3CE, un producto coreano en el tono Hollyhock. Este es un multipot que sirve para los labios, mejillas y como sombra. Es como una cremita polvosita. Entonces voy a ir aplicando un poquito con el dedo, de menos a más. Aunque es bien difícil con este tipo de productos. Y lo voy a estar aplicando aquí, más o menos. Si traen mucho producto en un dedo, pueden cambiar a otro dedo que no tenga producto para llevarse el exceso en caso de que se hayan pasado un poquito. Este de productos son súper prácticos, yo realmente se los recomiendo, sobre todo si ustedes son muy de las que se van pintando en el camino.
les va a hacer un parote, la verdad, les va a hacer un favor, porque no tienen que llevar tantos productos en su bolsa y con un solo producto se pueden ir maquillando rápido. Voy a aplicar un poquito aquí. Yo les recomiendo que se vayan un poquito más, un tono más arriba, porque ahorita que apliquemos todo el polvo nos podemos llegar como que a llevar el color. Yo sí me lo pondría un poquito más marcado. Y lo que me sobra en el dedo lo voy a ir aplicando aquí arriba como sombra, para ir como que integrando el color. Solo como que el sobrante, no voy a agregar más producto porque ahorita vamos a usar sombra, amigas, con los dedos. A mí me gusta mucho este tipo de productos porque se ven naturales, como si ya, si fuera tu piel. No sé, es muy difícil de explicar este tipo de acabados. Y ahora, la mayoría de los polvos ya incluyen su aplicador, la mayoría ya trae esponjas. Solamente los polvos sueltos, algunos no traen esponja. Yo les he enseñado polvos sueltos aquí que sí traen su esponja. Pero para esta ocasión voy a utilizar este. Este es un producto que yo me llevaría de viaje, por ejemplo. Y este es el de Canmake, que es un polvo japonés que está un poquito sucio. Y como les digo, este también cuenta con su esponja. Entonces no estamos haciendo trampa, amigos, porque todos estos productos ya vienen así. Son cosas que nos podemos echar a bolsa. Y simplemente voy a sellar las partes donde yo siento que necesito, aquí en el contorno de ojos, aquí en el mentón, porque siempre me estoy tocando la cara y los cubrebocas pues se llevan el producto, aquí en la nariz. Y voy a aplicar muy poquito para sellar un poquito el blush, el rubor, para que se adhiera y dure más tiempo. Se me olvidó hacer el contorno, pero para el contorno traía este producto líquido, que este es de Adara. Pero como ya me sellé, no sé si me vaya a agarrar, creo que no. Pero pues el plan es hacerlo antes de sellar. El sellado ya sería como lo último que hiciera. Me voy a aplicar un poquito en mis labios. Quiero hacer un poquito de contorno. Se va a ver muy exagerado, pero me gusta mucho resaltar mis labios. Y pues con lo que me queda en el dedito, voy a aplicar un poquito aquí en la nariz, porque pues ya sellamos, entonces no me quiero llevar el producto que apliqué antes. Es muy importante aplicar dando toquecitos y no tanto como arrastrando, porque no queremos llevar el producto que aplicamos abajo. Eso es algo muy importante cuando te estás solamente maquillando con productos líquidos o en crema. Voy a aplicar un poquito aquí en mi mentón para definir mi quejada. Sí, sería la quejada. Estoy poniendo muy poquito. Aquí casi no sellé con polvo, así que todo bien. Ustedes no sean como yo, que no se los voy a olvidar. Muy bien, ahora que intenté arreglarme lo del bronzer, repito, no sean como yo. Ahora sí, ya vamos a pasar a las sombras. Es que les digo, soy súper desesperada. Ya quiero ir a los ojos rápido, rápido. Yo creo que ustedes son lo mismo, igual. Pero los primeros pasos, estos pasos también son importantes. Y voy a estar utilizando una paleta coreana, esta de Tute, la Play Color Eye. Esta es la Bay House, que vienen estos tonos como naranjitas cafés. Y voy a hacer lo mismo, me voy a ir de menos a más. Voy a aplicar este tono como base con mi dedo, solo para sellar el párpado. Por todo mi párpado voy a utilizar este dedo, el que está a un lado del dedo más chiquito. Y me voy a ir abajo. Para pintar la parte de abajo, pues volteamos así hacia arriba y ponemos la carita de lado. Ahora voy a utilizar el tono que está a un lado, este color ladrillo ocre más potente. Y ese lo voy a enfocar en mi parte de abajo, la parte que va más pegada a mi ojo. Con el mismo dedo y lo difumino. Igual pongo lo que sobra aquí en la parte de abajo. Ahora ya me limpié los dedillos y voy a utilizar este tono más clarillo. Y voy a sonreír y lo voy a aplicar en la parte de aquí de abajo de mi ojo. Y un poquito en el lágrima y lo voy a subir un poco. Esto nada más es para dar un poquito de luz, como un color beige amarillito. Me voy a limpiar el dedo y voy a tomar el tono café, el más oscuro de la paleta, con el mismo dedo. Y voy a aplicar un poquito en la parte final del ojo. Voy a hacer aquí como un pequeño triángulo, que sería como así más o menos. Recuerden que si se pasan de sombra, pueden usar un dedo limpio para quitarse el exceso. Así es como se van viendo las sombras más o menos, se ven bastante básicas, la verdad. Es algo fácil, no queremos tardar la vida. Y ahora voy a utilizar un poquito de estos glitters que ya vienen con su pegamento, que se aplican con el dedo. De hecho, es la forma correcta de aplicarlas. Estas son de Trixie Gis, esta paleta es la de Amon Glint. Y voy a estar utilizando este merito, que es como un brillo cobrizo dorado. Voy a aplicar aquí en el medio de mi ojo, un poquito hacia abajo, y lo voy a difuminar así hacia los lados
Como no tenemos brochas para difuminar, es más difícil dar dimensión. Se puede, sí, pero hay que tardarnos más tiempo y queremos ser prácticos. Inclusive podemos usar las mismas esponjillas que vienen en la paleta. Estas son súper prácticas, nos salvan la vida. Y pues para esto, aquí sí lo vamos a utilizar poquito y voy a poner un poquito de este glitter, brillito, shimmer. Voy a quitar el exceso en mi mano porque no, tampoco quiero dejar ahí el pedazo de glitter en mi ojo. Y lo voy a poner aquí abajo. Ahí más o menos. Estas son súper útiles, sobre todo si no tienes brochas, no tienes nada. Necesitas una ayudita extra, aunque sea para difuminar o por aplicar el producto. Voy a volver a aplicar este color, el café más oscuro, y lo voy a estar aplicando aquí en la parte interna de mi ojo y en la parte final, como para darle un poquito más de dimensión. Ahora voy a utilizar un delineador japonés. Este es de la marca Dolly Wing en color café. Este es un delineador en plumón y voy a hacer un delineado sencillísimo y lo más delgado posible, que este es un delineador que me ayuda mucho con eso. Tiene la punta extra finita. En el canal ya tenemos un video solo de delineados, lo pueden ir a ver. Aquí los voy a dejar aquí arriba. ¡Chin, chin, chin! Autopromoción, porque si yo no me promociono, nadie me va a promocionar. Y ahora voy a pasar a ponerme la máscara de pestañas. Esta es una de color café de la marca Prusa. Este sí es económica y la podemos conseguir en México. No sé qué otras partes de Latinoamérica, la verdad. Esto de la máscara de pestañas pues es lo más básico, porque pues ya trae su cepillo, todo. No necesita nada más. Yo, en mi caso, yo no traigo el llenador de pestañas porque pues yo no me enchino las pestañas. Ahora voy a poner rímel también en la parte de abajo. Pero antes voy a utilizar este lápiz de color beige en la parte de abajo de mis ojos, una línea de agua interna. Y voy a pintar hasta aquí nada más, como para abrir un poquito más. Y ahora sí voy a aplicar el rímel café y voy a tratar de quitar esas cosas blanquitas que se me marcaron del lápiz. Este maquillaje no creo que sea rápido, la verdad, porque yo me quise poner más sombras. Lo hice más que nada pensando en los productos prácticos que podemos utilizar, pero pues podemos hacerlo todavía más simple. Es muy, nomás quitamos colores y ya. Ahora sí voy a pasar a las cejas y voy a utilizar este lápiz de la marca Etude. Es un lapicito retráctil y que trae su cepillo, ya viene incluido, así que súper bien, no ocupamos productos extra. Simplemente lo que voy a hacer es rellenar los huequillos y voy a sacar una colita. Yo usualmente en mi vida real siempre empiezo por las cejas primero y luego el resto del maquillaje. Pero yo sé que algunas personas pues se desesperan, a lo mejor si ven nada más eso empezando el video. Entonces por eso es que lo pongo ya al final. Les quiero comentar que yo siempre lo hago primero. Pero pues no influye nada en los pasos del maquillaje, en los otros pasos. Simplemente es como por gusto. Pero me gusta tener definido el término de mi ojo antes de saber dónde aplicar la sombra. Ahora, este tipo de productos son súper prácticos para cuando no quieres estar una hora haciéndote las cejas. Es una máscara para cejas que viene con un cepillito súper chiquito, con cerdas como para rellenarte los pelitos. Este no sé si sea mío, de verdad. Está muy sospechoso. Pues estos ya traen, es un gel con color que te ayuda pues ya como que a peinarlas y darles forma y como rellenarlas un poco. Entonces igual si se te hace mucho irte maquillando las cejas en el carro con un producto así en lápiz que vayas botando, entonces la recomendación que te podría dar yo en alternativa sería este producto. Igual para el delineador pues igual no es necesario, porque yo sé que es muy difícil irse maquillando en un carro en movimiento. Al hacerse la línea de los ojos y dibujarse la ceja es el paso más difícil, entonces esta sería una alternativa. Y como para los ojos, yo lo que te diría es que te pusieras rímel nada más con mucho cuidado y no te delinearas. La verdad, eso es lo que yo te puedo aconsejar. Ayer me fui a sacar la ceja y creo que me dejaron un hoyo ahí. No me he dado cuenta hasta ahorita. Y es que la verdad salí bien tarde del trabajo, bien cansada y ni supe qué me hicieron. Sí, definitivamente me dejaron un hoyo ahí. Estoy tratando de corregirlo para que vuelva a ir, hijos. Muy bien, ahora vamos a pasar al paso final, que sería ya los labios. Como color base para los labios voy a utilizar este delineador para labios de la marca Bisú en el tono número 5. Y este lo voy a aplicar nada más alrededor de mis labios, como para definirlos. Aquí voy a hacer un poquito de overline, un overlip. Y pues claro, a difuminar con el dedo. Y justo me acabo de comprar una brocha para labial por fin. Y aquí estoy otra vez utilizando mis dedos para difuminar mi tinta. Este es un color base que simplemente va a ser como para emparejar el tono del labio. Solamente lo usé en la parte de afuera. Y ojo, hay que difuminar rápido porque seca y se queda adherido. Es como waterproof.
Y ahora voy a utilizar la tinta de Peripera, el tono número 11, que es un poco un color como tipo anaranjadillo, ocre, pero con su tono rojo, rojizo. Y este nada más lo voy a aplicar en el centro. Para todo el maquillaje solamente utilicé una toallita, así que súper bien, no necesitamos mucho. Ya con esto me sirvió para limpiarme todas las manos durante el maquillaje y después, así que práctico y funcional. Espero que les haya gustado, muchísimas gracias por estar aquí, por ver los videos y nos estaremos viendo.